Buenas y bienvenidos a otro vídeo más de logros, donde repasaremos esta vez los correspondientes a la banda de Sagrario de Dominación, segunda de esta expansión de Shadowlands. En esta Gloria del Asaltante tendremos 10 logros nuevos, uno por cada encuentro como de costumbre, y tras conseguirlos todos, obtendremos como recompensa la montura terrestre Mano de Crestimorak. Este logro no requerirá clases específicas, aunque sí necesitaremos al menos un personaje de cada curia para uno de ellos. Vamos a verlos. Comenzamos con el primer encuentro de la banda contra el Tarragrue, donde tendremos el logro Dime una pareja mejor sin prisa, consistente en derrotarlo después de adentrarnos en la bruma y reunir a Moriaz con botones. Es un logro muy sencillo, que generalmente realizarán los tanques o jugadores con una reducción de daño de área bastante alta, ya que deberemos darnos un paseo en la interfase. Una vez entre Tarragrue en la bruma hambrienta, saldrá tanto Moriaz como botones, separados uno a cada lado. Nuestra misión será la de clicar a botones, que tendrá un pequeño tiempo de canalizado, y llevarlo rápidamente hasta Moriaz, antes de que acabe la bruma. El tiempo es ajustado, pero podremos ayudarnos por ejemplo de portales de brujo u efectos de velocidad de movimiento extra, para llevarlo rápidamente. Y aunque saldrán en cada fase de la bruma, con hacerlo una vez tendremos el requisito necesario para conseguir este primer logro al derrotar al Tarragrue. Seguimos avanzando hasta llegar a Mirada del Carcelero y su logro Miradas que exterminan, que nos pedirá derrotarle tras usar la cámara selfie arramblada para sacar una foto de la Mirada del Carcelero y de toda la banda, después de que haya lanzado Exterminio Inmediato. Por ahora, el combate lo haremos de forma normal, hasta llegar a la última tanda de Ojos Buscamuertes. En ese momento, tras derrotarlos, Mirada del Carcelero utilizará por primera vez Exterminio Inmediato, golpeando a toda la banda, y ese será nuestro momento para hacer este logro. Un jugador deberá coger la bolsa que tendremos pegada a la pared, activándose automáticamente la cámara selfie, y deberá hacer una foto donde salga tanto el jefe de banda como todos los jugadores. Al tirar esa foto, desaparecerá y continuaremos el combate. Si se nos queda alguno suelto, que podremos comprobar con el addon de logros, simplemente haremos el barraje correspondiente y volveremos a cogerla para hacer otra foto más. Una vez tengamos todos y nos cercioremos de ello, tendremos el requisito del logro y podremos acabar con él. Continuamos con la banda, llegando al encuentro contra las 9 y su logro a las 9, que pedirá derrotarlas después de formar una esquirla del destino con 9 o más fragmentos del destino. El combate, mientras luchemos contra Kira y Signe, lo haremos de forma normal, como siempre, aunque aconsejamos ir con 3 tanques, ya que se hace mucho más sencillo. El logro lo realizaremos en la fase contra Esquilla. Una vez la tengamos, comenzará la mecánica de fragmentos del destino, pero no se disiparán en ningún momento. En cuanto acumulemos 3 rondas de fragmentos del destino, lo que hará un total de 9 personas con ese perjuicio, comenzaremos a acercarnos de uno en uno al jugador designado para recibirlas, que en este caso lo hará un tercer tanque. Se acercarán, disiparemos a ese jugador y se alejará para que se acerque otro. Al acumular la 9ª marca, dejaremos el charco de fragmentos del destino y tendremos el requisito para terminar de derrotarlas y ganar este logro. En caso de no hacerlo con un tanque, deberemos curarle bastante y deberá usar reducciones porque al final meten bastante daño. El siguiente de la banda será el encuentro contra el Desgarrador de Almas de Ormazain y su logro asociado el Tango del Torturador, que pedirá derrotarlo tras provocar a Garro Grito Infernal antes de entablar combate y evitar todos los impactos de tormento. Suena algo raro, pero tiene poca cosa este logro. Antes de empezar, deberemos seleccionar a Garros y usar la emoción barra provocar, lo que nos aplicará un perjuicio permanente de reducción de movimiento, pero no muy alto. Una vez tengamos todos este perjuicio, simplemente nos tocará hacer el encuentro de forma normal y evitar que ningún tormento nos golpee a nadie de la banda, así de sencillo. Si algún jugador es golpeado por tormento, el logro fallará automáticamente y deberemos reiniciar el encuentro. Por suerte, en modo normal tarda tanto en llegar y cubrir los tormentos, que aún con la reducción de movimiento podremos ir a la zona segura sin ningún problema. Cambiamos de lado, donde tenemos el encuentro contra el remanente de Ner'zhul y su logro Yo solía cazar ratas del subterráneo, que consistirá en derrotarlo después de marcar 3 tantos. Visto así no se entiende mucho, pero vamos a ver que es también bastante sencillo de hacer. El combate lo haremos de forma normal.
Tras invocar cada orbe y fijarlo con sufrimiento para eliminarle el escudo de inmunidad, lo derrotaremos como siempre, con la diferencia de que ahora no solo deberemos tirarlo fuera de la plataforma, sino encima tendremos que encestar cuando ambos aros coincidan. Y diréis, ¿qué aros? Pues bien, si vemos en la zona del borde, tendremos un aro que siempre estará fijo, y otro que hará un movimiento pendular. El logro consistirá en que el orbe pase por ambos a la vez. La idea es que cuando el aro que se mueve comience a descender, como podemos ver, deberemos tirar el orbe para que coincida y anotemos un tanto, pasando por entre los dos agujeros. Quizás nos cueste pillarle el punto justo, pero una vez lo tengamos, será muy sencillo de hacer. Tras encestar tres tantos de esta forma, tendremos el requisito del logro y podremos acabar de forma normal con el remanente de Nerzul para completar este logro. Seguimos con más combates contra el forjapenas Raznal y su logro Zurra Almas, que pedirá derrotarlo tras activar las orcas ardientes. Simplemente, antes de comenzar el encuentro, activaremos la palanca de la izquierda, y esto forzará una mecánica nueva durante todo el encuentro. Como veremos, periódicamente aparecerán varias almas encarceladas de la lava que deberán derrotar los DPS a distancia e interrumpir su chillido terrorífico. No tienen mucha vida, pero deberemos priorizarlas siempre que aparezcan en fase normal, ya que en interfase no salen. Si acabamos con todas sin que lancen un solo hechizo, una vez muera Raznal tendremos el logro completado. Vamos con más encuentros en la siguiente zona, donde nos tocará el enfrentamiento contra el guardián de los primeros, y su logro, el conocimiento es poder, consistente en derrotarlo después de iluminar y acabar con Bazarén el buscador. Este enemigo lo tendremos antes de entrar a la plataforma del guardián, y deberemos traernoslo con nosotros y evitar que muera por ahora, alejándolo del tanque que no esté activo en ese momento. En el mismo momento en que el guardián de los primeros se quede sin energía, lo juntaremos como siempre dentro de un pilar para que se recargue, pero esto hará que se potencie Bazarén el buscador, y debamos en ese momento acabar con él cuanto antes. Mucho cuidado porque cuando se potencia puede expulsarnos de la zona, y puede caer algún jugador al acumular daño de más. Una vez derrotado, que no tiene mucha vida, acabaremos con el guardián de los primeros para terminar este logro. Y vamos con los tres últimos, continuando con el escriba del destino Roscalo, y su logro Sino Impecable, consistente en derrotarlo sin recibir daño de los fragmentos del destino, de conjunción predestinada o de las explosiones de llamada de la eternidad y eco de la eternidad. Básicamente, no recibir daño de la mayoría de habilidades o detonaciones, siendo además un logro individual que cada uno deberá hacer por sí solo. Si nos movemos rápidamente, sobre todo con la conjunción predestinada, llevamos bien lejos las detonaciones individuales y evitamos todos los pequeños orbes de la interfase, tendremos todo listo para hacernos con este logro. En el momento en que una sola habilidad nos haga daño, fallaremos el logro de forma individual, el resto podrá seguir haciéndolo. Cambiamos al penúltimo encuentro contra Kel'Thuzad y su logro Juntos para Siempre, que pedirá derrotarlo tras descongelar el corazón del remanente. Previamente, debremos intentar atrapar tres veces a Baldomero, en diferentes zonas de la banda. La primera, nada más derrotar al Tarragrue, continuaremos por el portal hasta el final del pasillo, teniéndolo a la derecha tras subir las escaleras, camino de Mirada del Carcelero. La segunda, camino del desgarrador de almas Dormazain, antes de entrar en su zona, que lo tendremos detrás de unas jaulas. Y la tercera, nada más entrar en la zona de Kel'Thuzad, a la derecha. En esta tercera vez, al clicarlo, se le subirá al hombro del personaje que hará el logro, y lo ralentizará al margen de cualquier habilidad de movimiento que use. Con esto listo, haremos el combate de forma normal, como siempre, hasta que toque la última interfase, donde acabaremos con el remanente como siempre. En esta interfase, ese jugador deberá bajar a la zona del remanente y lanzarle a Baldomero, lo que aumentará su daño considerablemente, aunque por suerte ese 20% último de vida se lo bajaremos en un momento. Con eso hecho, solo nos quedará acabar con Kel'Thuzad para que el logro nos salte a toda la banda. Y acabamos con el logro final de Silvana Brisabeloz, llamado El mundo es un prisma, que pedirá derrotarla tras activar el prisma de enfoque. Es en este logro donde necesitaremos uno de cada curia para realizarlo. El combate lo haremos de forma normal, al menos la primera fase completa, ya que comenzaremos el logro en la fase 2 en las cadenas. Tras bajar, deberemos hacernos con 4 prismas de cada curia, designando a un jugador de cada una de ellas para recogerlo. La primera, nada más bajar, será la de los Vencir,
que deberá cogerlo un jugador de esta curia, que como vemos estará a un lado de la plataforma. La segunda, mientras nos pegamos por primera vez en las cadenas con Sylvanas, estará al fondo del todo en esa plataforma, y será la de las sílfides nocturnas. La tercera, en la siguiente plataforma, donde tenemos la primera oleada de enemigos, justo a la izquierda del todo, que será para la curia de los Kyrianos. Y por último, en la siguiente plataforma, que coincidiría con la segunda oleada de enemigos, al final de esta, que será la de los Necroseñores. Es importante que estos jugadores tengan ahora mucho cuidado, ya que si mueren, perderán el prisma. Si todo va bien, entraremos en la fase final con estos jugadores vivos, y en ese momento, mientras el resto lidia con Sylvanas, cada uno deberá situarse encima de la plataforma de su curia. Le identificaremos muy fácilmente porque en la esquina, mirando al centro, tendremos el emblema de nuestra curia en cada plataforma. En el momento en que cada jugador esté situado con su prisma, se canalizará un haz de luz al centro y se completará el requisito del logro. Ya solo nos quedaría acabar con Sylvanas Prisavelov y tendríamos este último logro de la banda. Y listo, 10 logros completados en esta banda de Sagrario de Dominación y como recompensa nuestra mano de Gestimorak, como montura terrestre. Como vemos, son logros muy sencillos y nada complicados, comparados al menos con otra gloria del asaltante de otras bandas que hemos visto. Esperemos que os haya servido de ayuda esta guía de logros y cualquier duda que tengáis avisadnos por comentarios. Como siempre, si queréis estar pendientes de más vídeos de este tipo, no olvidéis suscribiros al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.